A Christopher Meneses le hicieron una cirugía similar a esta. Le introdujeron un tornillo en el dedo pequeño del pie derecho. Es posible que a las finales del torneo lo podamos tener, pero en estos momentos es una duda. Al lateral derecho le espera una recuperación de mínimo 2 meses, porque las primeras 4 semanas tendrá que tener su pie inmóvil y debe andar con muletas. Después vendrán 4 semanas más de recuperación y hasta ese momento podrá empezar a entrenar, lo que indica que podría volver a jugar en una eventual semifinal con Liga Deportiva Alajuelense. Una vez que esto suceda, entonces podemos pasar a una tercera fase del proceso de rehabilitación, donde iniciamos con actividades físicas de alto impacto, que son ya trabajos en cancha, donde él va a correr, va a saltar, va a hacer trabajos con bola. Esta lesión es muy común. Son lesiones que se dan por estrés, lesión por fatiga. Es muy frecuente en deportistas que realizan actividades físicas de alto impacto. Christopher Meneses fue operado este lunes a las 7 de la mañana tras la lesión que sufrió en el Clásico Nacional.